be happy if Abwell come at them. Here's Isco. Gareth Bale looking for Ronaldo. 1-0 Real Madrid. In the blink of an eye, Gareth Bale with the cross. Cristiano Ronaldo inevitably with the goal. 10 goals in 6 match day 1 games in the UEFA Champions League. Just seconds after Athwell had a brilliant shot. Devastating counter. The front three all involved. El vestuario, ¿el ganador o el perdedor? Ronaldo encara a misa área, busca el hueco, le pega Ronaldo, muy forzado. Y parece que está pidiendo penalti. Sí, 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 se queja Cristiano Ronaldo, que en ese disparo, mejor dicho, le tocó el defensor de la Puebla de Nicosia, hubo contacto, se queja el portugués y que eso le desestabiliza para acabar la jugada. A ver, ahí está encarando, deja atrás a Muros. Carlao. Otra vez Roberto Lago, que la quería pegar arriba, pero no va a tener tiempo porque Rodrigo, se acabó la primera parte. Final de los primeros 45 minutos, caras de satisfacción, ¿eh? De momento hablamos a Bajal, que prepara el centro, la policía pulsando Ronaldo. ¡Al travesaño! ¡Al travesaño! El disparo de Ronaldo, que reclama con insistencia Rodrigo, que ese balón ha entrado. Sí, está pidiendo ahora mismo como un loco la atención de línea y del juez de fondo, sobre todo para decirle que ese balón ha entrado. O sea, lo ve muy claro Cristiano Ronaldo. No sé en la repetición cómo se verá, pero lo ve clarísimo. Sí, lo ve clarísimo. Así que salimos de dudas. ¿Entró? ¿No entró? No entró. La respuesta es que no. No olvidemos que tiene que entrar. Para Bale, que puede arrancar otra vez por la izquierda. Va a meter el centro. La pone Bale. Envío raso. La pelota botó dentro del área. Se pide mano de Roberto Lago. Sí. Y el colegiado indica penalti, Rodrigo. Penalti, lo ha visto, lo ha visto. Estaba de cara el árbitro. Hay protestas ahora de Carlao, de Jesús Rueda, del propio Roberto Lago, también de Moraes. Pero lo ha visto claro el árbitro Bastián, que no se lo ha pensado, así que ahí va Cristiano Ronaldo, que ha cogido la pelota, así que va a ser el encargado de intentar marcar el segundo para el Real Madrid. No lo puede creer Roberto Lago, que se indicaba el hombro. Se indicaba el hombro, la jugada puede llamarlo error, pero si el árbitro la ve de frente, no tiene por qué. No parecía penalti ese balón que tocó en el hombro de Roberto Lago, sea como sea, lo va a ejecutar Ronaldo buscando el segundo. Le pega el 7, Ronaldo. A guardar. ¡No! Otro de Cristiano Ronaldo. Ejecutó con potencia, raso, con el empeine total para superar a Waterman. Repite Ronaldo, Real Madrid 2, Apoel de Nicosia 0. Gol con mensaje. Entra la pelota porque le pega fuerte. Rueda, Modric lo quiere penalizar. Ya está dentro del área, Modric para Ronaldo. Ronaldo deja atrás, Isco. La saca la acción de ataque del Real Madrid, pero no quedan aquí las protestas de los jugadores, decían, Rodri. No, y menos la de Cristiano Ronaldo, que ahora sí que ha visto penalti. Yo creo que es más penalti este, por lo que hemos visto a Pega, por el anterior. Sí, posiblemente, sí. Sí, le pegan la pierna de apoyo clarísimamente, lo barre. Lo que pasa es que la jugada siguió, le llega. Está Casemiro, deja atrás a Loneftis, balón para Ronaldo, bandera arriba, no vale. Anulada la acción que finalizó Cristiano Ronaldo con esa vaselina. Había fuera de juego después del pase de Casemiro. Quiere el hat-trick, Cuanto antes, bueno, se fue a buscar la pelota otra vez. Sí, sí. A la portería, como si fuera un recoge pelota, vamos, tiene. Vuelve a animar otra para vez. Buscar posición de remate. La pone Marcelo, segundo palo, el remate de Bale. ¡Ramos! ¡No! Gol de Sergio Ramos. Él había interceptado, él había arrancado la jugada y se animó, se sumó, esperando la oportunidad para finalizar. Y lo hizo de una manera, no sé si esperada. Meta para Waterman. La idea era buena, tampoco tenía otra alternativa. Y efectivamente movió muy rápido la pelota el Real Madrid en esta jugada. Y Bale entrega para Isco, le acompaña Casemiro, más de Isco, le pega Isco, desviado, otra para el Real Madrid, la tuvo Isco Alarcón. Isco lo ve todo, sabía que venía Ronaldo por un lado, que se había desprendido Casemiro por el otro, porque juega siempre con la cabeza levantada, pero le dejaron posición de tiro desde el borde mismo del área grande.